Vean la carita, se ve diferente, se ve más bonito. No manchen, qué buenos tiempos, señores, Dragon Ball Z. Vamos a pagar antes de que me arrepienta. Nos llevamos 5 piezas. Ah, muchas gracias, déjeme ver qué encontramos. Pues bajará, no bajará, lo volveremos a encontrar. Bueno, señores, vamos a continuar esta cacería, obviamente, en el anexo. Ay, a ver si hay cosas interesantes aquí en el anexo de Walmart. La música está todo lo que da. Algunos premium retro. Mario Kart, ¿cómo no? Todos los de Mario son buscados. Este ya lo tenemos. Está en el 129. Está esta serie que está padre, Honda Civic tipo R. Esta serie que trae el Honda Civic, puro Hondita, ¿no? No sé, ¿cómo ven ustedes? La tarjeta está muy padre, está muy bien diseñada, pero 129 para piezas básicas, no lo sé. Por ejemplo, estos de acá cuestan igual, que son como más detallados, más premium. Character cores, están bonitos y también están en 129, así es que no lo sé, señores, déjenme sus comentarios, se los llevarían, no se los llevarían, pero vamos a esperar a que bajen un poquito. Recuerden que estos después los ponen en oferta, señores. Y hay uno de estos, digamos, del universo, la única pieza que hay premium. Estas naves de Star Wars están padrísimas. 119, están bonitas, miren, se ven bien padres y rotan a 160 grados. Esta es la nave que más me gusta de Star Wars, es mi favorita. No sé, yo creo que me voy a llevar esta, está muy padre, muy bonito. Hay muchos básicos, pero la mayoría son de fantasía. La mayoría están repetidos, o sea que, pues no hay tantos. Miren este bochito, vean qué chulada de bochito. Lo malo de estas piezas, señores, es que aquí en Walmart están por ahí de los 200 pesos. Y en coleccionables Querétaro Rock los tenemos en 150 pesos, 180 pesos. Entonces vale mejor esperar y comprarlos en coleccionables Querétaro Rock. Pues miren, hay bastantes de Green Line, se ve que resurtieron porque hay buenas piezas, bien qué chulada, Black Stallion, muy muy bonita pieza. Pero pues sí, mejor me espero a que lleguen allá coleccionables porque están más baratas. A ver qué más encontramos por acá. Hay coches muy padres, miren nada más qué chulada de Lycan Hyper Sport. Y esta marca es buena, vean qué chulada. Muy bonito y están en 299 pesos. Pero miren, el que más me encantó fue este en color. Ay, pensé que era blanco, pero no. Es de policía, blanco y negro. Vean qué chulada, se ve padrísimo, Un Lycan Hyper Sport de policía, se ve muy bien, Se ve mejor de lo que yo esperaba. Pensé, es que hay una versión que es blanco solamente, este es blanco y negro. Y se ve padrísimo, es un coche de policía que está precioso. Por acá hay otro, este es un Lamborghini. La ventaja de estos coches, bueno, este no sé, pero este sí se ve luego, luego que tiene apertura de puerta. Yo creo que este también, sería cuestión de abrirlo. 299 pesos, yo no le entro a esta escala, pero es muy buena opción. Yo creo que me voy a llevar la nave de Star Wars porque está padrísima, no es cierto. Vean nada más qué chulada de Yada, el Jeep de Jurassic Park. Que este es el primer Jeep, si no me equivoco, el clásico. Vean qué bonito está, muchachos. Bien bonito, llantas de goma, este sí me lo voy a llevar. Este me lo voy a llevar porque es buena pieza, 297. Y acaban de resurtir todos estos de Yada porque hay varios padres, miren. También está esta chulada, que es el Impala de Dom. Que este, si no me equivoco, salió en la película de Cuba, ¿no? Está precioso. Muy bonito casting, un Chevrolet Impala, preciosa pieza de Yada. Denle la oportunidad a otras marcas, señores, porque no todo es Hot Wheels. Este auto, señores, causó mucha sensación, gustó mucho. Un Ice Charger, que está hecho para la nieve, para el hielo, con sus turbos, ¿no? Está bien bonito, bien, bien chulo. Vamos a ver qué más encontramos. Qué bueno que están surtiendo, porque esto estaba vacío. Acá están los Matchbox. Estos de Matchbox nada más no se han movido, siguen siendo los mismos. Lo único que me ha gustado siempre... Ah, miren, también esta patrulla está padre. Estos dos castings son los que más me gustan de Matchbox. Ahorita, ¿no? Porque obviamente hay castings mejores. Estos compas le suben a la música todo lo que da. No manchen, parece fiesta. No sé si ponerme a comprar o ponerme a bailar. Miren, por acá hay un tráiler. Ay, papaya de Celaya, miren lo que me encontré. Y miren lo que me voy a llevar, el Charger de Toretto de Fast and Furious. Esta es una pieza, es otra, y obviamente este sí no lo voy a dejar pasar, me lo voy a llevar. Me voy a llevar la nave de Star Wars, me voy a llevar este Charger, que es una chulada.
El Charger de Toretto en la versión Monster Truck. Chulada, acaba de salir otra chuleta, señores. Qué buena cacería tenemos hoy. Miren, señores, este es el Treasure Hunt de Monster Truck, el Bola 8. Vean nada más qué chula está. Ya no lo llevamos en la cacería pasada, ya lo tenemos. Está bien bonito, ¿eh? Está bien, bien bonito. Lo vamos a dejar para alguien que no lo tenga. Yo me voy a llevar solo el Charger de Toretto, que está precioso, señores. Una chulada de pieza. Y nada más hay uno, tuve suerte. Hay muchos Bola 8, hay muchos Treasure Hunt, pero pues solo un Charger de Toretto. Vamos a ver si encontramos algo interesante por acá, muchachos. Turbine, un Turbine Sublime. Luego, luego te das cuenta que no hay nada bueno porque ya está bien manoseado, bien, bien manoseado. Bone Shaker, Lolux, Dragon Wagon, todos estos ya no lo llevamos en la cacería pasada. Si aún no han visto ese video, váyanlo a ver, se los dejo aquí arribita, porque está muy bueno, Pues no veo nada de los más buscados. Por cierto, acabamos de sacar un video de los más buscados y cotizados del año. Si aún no lo ven, váyanlo a ver porque está muy bueno. Mercury Cougar, ya lo vimos también. Está muy padre. Y pues ya, de ahí le paramos. Gelatinosas, miren, están saliendo bastantes. Qué bueno que hay gelatinosas. Y pues ya, señores. ¿Esta en cuánto la tienes, 350 y algo. Bueno, ¿cómo están? 350 y algo. Está bonita la de Legends. Oigan, es que estábamos viendo estos de Maisto. Ya me iban a cobrar. Miren nada más, de Maisto. Lamborghini Huracán Coupé. Están bien bonitos. Son nuevos. Miren, no los había visto estos. Están padrísimos, Lo único malo es que tienen la falla que tiene Maisto siempre, que no tienen interiores. Supongo que no son caros. Están muy padres. Y pues bueno, hay varios modelos. Están Chevrolet, Mustang. De varios, Bueno, vamos a pagar. ¿Me llevaré uno de Legends? No lo sé. Cuéntenme, ¿a ustedes les gustó o no les gustó el de Legends? Estoy pensando si me llevo uno. 380 pesos. Bueno, no sé, vamos a pensarlo. Bueno, señores, al final no me llevé la nave de Star Wars. Estoy pensando si me meto a ese universo. Me encanta mucho esa nave, pero decidimos llevarnos esto porque vamos a ir a otro lugar. Vamos a seguir buscando. Y pues no quiero limitarme, ¿no? No quiero llegar y ya no me alcanza. No, hay que seguir buscando y comenzar a ser selectivos. Ahora ya tengo una Team Transport de Legends. Me quería llevar otra para hacerlo custom, pero creo que podemos encontrar algo más económico en las chácharas. Déjenme sus comentarios, señores. Vamos a otro lugar a ver qué más armamos. Bueno, señores, estamos llegando a Sears y es Navidad. Época de dar y recibir. Oigan, esta cacería ya se hizo muy larga. Pero vamos a ver si encontramos algo interesante por aquí. En esta tienda luego tienen cosas muy, muy interesantes. Así es que vamos a ver qué encontramos. Paquetes de 10. Esta serie de Amos del Universo de Character Cards en $6.39. Mucho Funko Pop. Mucho, mucho Funko Pop, pero... ¡Uy, vean esto! Esto es lo que yo coleccionaría. Este está padrísimo. 1279. ¿Ya vieron? La Ecto 1 de Funko. Ahí trae su muñeco arriba. Está padrísima. Lo voy a buscar. Está padre porque tiene el asiento que sale de la Ecto. Está padrísimo. 1279. Eso es lo que yo coleccionaría de Funko, los vehículos, y creo que lo voy a comenzar a hacer. Vamos a ver. ¿De Hot Wheels tiene algo? Bien poquitos ahora. Sí, ¿qué crees que se han estado ayer? Tan solo un chavo se llevó 20. Ah, yo quería como 30, pero no, de estos no. Sí, son todos los que tiene. Son todos los que... Ay, una caja, pero... Ah, ¿tienes una caja? Ah, pues a ver, mire. Voy a ver, a ver si me salgo. ¿Vale? Déjame ver, a ver si hay algo interesante. Miren, ahí tienen cajillas guardadas, pero... A ver si las encuentran. Hay puro de fantasía, pura pieza de fantasía. Estoy pensando si me llevo ese Funko de Ecto 1. Está padrísimo. No sé cuánto cuesten. No sé si 1300 es un buen precio. Déjenme aquí sus comentarios. ¿Ah, ya lo encontró? Ay, muchas gracias. Déjenme ver qué encontramos. ¿Dónde la podré poner? ¿Aquí? Está perfecto. ¿Puedes coger alguno, sí? Sí.
estilos que usted guste ya. 39 pesos, muy bien. Y en este Shelby obviamente me lo voy a llevar. Lamborghini Miura, Rayon Express, este ya los tenemos. Este Porsche está padrísimo, Porsche GT3. Batimóvil. ¿Esta qué caja es? Esta es caja... caja B. Esta está bonita también. Esta también la voy a llevar. Una gelatina. ¿Usted también los colecciona? Sí, yo tengo esos y tengo el panquecito, la dona. Ah, muy bien. McLaren. Son bonitos, ¿no? Sí. ¿Un kit ese ya lo tienes? Bueno, también. Sí, también. Un kit. Y las motos también. Las motos también. Ahorita le acomodo, ¿eh? Casi no salen, salen muy poquitas. ¿Usted cómo le colecciona? De todos. Ah, de todos. Los que nos gusten. Eso sí. Tangamang. Luego, pero hubo un tiempo que no salían, entonces ahorita están llegando otra vez, ¿no? Sí, es que solo llegan como por temporada. Por temporada. Y Premium ya no venden, ¿verdad? No. Un Lotus Emira, este me lo voy a llevar. Está bonito. Otro Lotus Emira, un Crown Bertolina, este vamos a dejarlo ahí. Mustang, Pontiac Firebird, Copo Clip. Es un llavero, ¿sí sabía? Sí. Es un llaverito. Nada más que negro yo creo que se va a despintar. ¿Visto? El rojo, sí, también. Con un puntito, ¿no? Que trae. Sí. Ah, rojo, rojo, ya sé. El vino. Ajá. Sí, sí, sí. También está bonito. ¿Yo qué? ¿Cómo? Sí, yo la vi que fue ya, jefe. Llévesela. Me voy a meter en un problema. Liberty Wall. Está padrísimo en color negro. Sí, ¿verdad? Está muy padre. Bien. Si quiere, vayan pasando para colgarlos acá. ¿Sí? ¿Los va a colgar? Sí, los va a colgar. Ah, mire, una vez. Pues mire, le paso todos estos y sí, si quiere, ya los demás los acomodamos. Sí, y ya usted elija los que uh-huh. Se quiere llevar. Sí, ya. Los voy a poner acá, Chayo. Sí. Vamos. ¿Qué da? Chayo ya se puso a acomodar. Ya, es que se puso a acomodar loco que conmigo. ¿Se enoja, Chayo? No, es que imagínense todo bien acomodadito y que luego llegue la gente, ¿eh? O los compañeros. Y es que le pasa como ahorita que no sabía dónde estaba la caja. Más los hombres, ¿no? Somos como que más desordenados. ¿Algún consejo? Yo soy bien desordenado. Sí, ya nos llevamos acá varios. Y los bochitos también están bien padres. Y los bochitos también se los llevan bien rápido. Mira, aquí se la voy a poner, ¿eh? Sí, está bien. Caja, ve, aquí se la dejo para que la sea. Acá voy a apagar. Chayo. Vamos a llevarnos estos. Un Lotus, mira, ya tengo uno, pero me voy a llevar otro. Porsche. Ford GT. Este Porsche está bien bonito. Bueno, señores, pues esa Chayo se rifó y sacaron buenas piezas. Nos llevamos 5 piezas sotas. Aquí están en 40 varitos, pero aún así están bien, son buenas piezas. Y creo que aguantan, ¿eh? Bien rifada la Chayo. Mi bolsita de Sears, ¿qué tal, eh? Ahora vamos a Juguetrón, señores, a ver si encontramos algo chido también acá, porque luego surten, nada más que aquí sí están bien caros. Bueno, caros entre comillas, porque ya andan por ahí de los 45 pesos. Entonces vamos a ver si encontramos algo. ¿Qué tal? Me veo bien coqueto con mi bolsita. Ay, vamos a ver si hay Hot Wheels por acá. Luego aquí en Juguetrón hay buenas piececillas y van llegando cajitas, pero ahora no hay nada. Ah, miren, aquí hay unos Color Sweep. La versión Roger Dodger. Pues creo que ya. A ver si hay más por acá. No, por acá hay algunos de Matchbox. Aquí en Juguetrón están un poquito más caros. Este ya lo tenemos, un Tesla Moving Power. Aquí están en 89 pesos los Moving Power. Pero pues solo hay uno. Aunque aquí en Juguetrón casi no hay Hot Wheels. Miren, este paquete de Jurassic War está padrísimo, 859. Miren, este set de Mario Bros. Me gusta muchísimo, está muy padre. Es el siguiente paso, señores, estos vehículos están muy bonitos. Jole, yo me podría llevar todos los juguetes que traen ruedas y los de Mario están bien chulos, bien bonitos. De Hot Wheels es todo lo que tienes, ¿verdad? Sí, que me llevo.
fácil. Bueno, muchas gracias. Bueno, señores, hoy en Juguetrón no hubo absolutamente nada. Está bien, Erizo. Pero bueno, vamos bien. Va excelente la cacería. Una de las mejores cacerías, ¿eh? Ya van saliendo varias cositas. Yo les recomiendo que vayan a ver los videos pasados porque también encontramos cosas buenas. Vamos a seguirle dando, señores. Vamos a otro lugar porque hoy vamos a armar la colección del año. ¿Qué onda, señores? Pues ya estamos llegando a Walmart otra vez. Esta cacería va increíble. Hemos encontrado muy buenas cosas. Y luego aquí en la zona de revistas hay cosas interesantes. También hay vehículos coleccionables. Pero creo que hoy no. Hoy está muy, muy tranquilo. Vamos a ver si aquí sí surtieron. En las tiendas pasadas ya surtieron. Vamos a ver si aquí también. O nos vamos a llevar una decepción. Vean nada más cuántos juguetes. Muchos, muchos juguetes. Se siente padre andar entre tantos juguetillos. Yo siempre he dicho que la mejor etapa de nuestra vida es la infancia. Vamos a ver si hay. Aquí están los Hot Wheels. Acá están. Acá está un Popoya de Celaya. Ahora vamos a comenzar. Vamos a calmarnos porque luego me emociono. Vamos a calmarnos y vamos a ver qué hay por acá. Monster Jam. Muchas piezas de Monster Jam, pero todas repetidas. Son como que los que nadie quiere. Y eso que son exclusivos de Walmart. Por acá tenemos de 119 los Monster Truck. Que aquí son de varios modelos. Miren, acá está el TH. Hay muchísimos de esta pieza, muchísimos, muchísimos. Vamos a dejarlo colgadito porque este ya lo tenemos. Así es que vamos a dejarlo por ahí. Miren, el de Spider-Man también está padre, ¿eh? Estos modelos de Monster Truck están bien, bien rifadotes. La Volkswagen, que esta tenemos ya una. Una la vamos a hacer custom. Ya quiero regresar a los custom. Así es que estén pendientes porque próximamente vamos a volver a hacer custom porque ya hace falta. Vamos a ver si encontramos algo chido por aquí. Pues miren, si hay piezas nuevas, si están surtiendo. Luego se ve, porque pues podemos ver la gelatinosa que anda por aquí. Que señores, yo hasta dije que iba a ser buscada y creo que se va a quedar porque vienen muchas. A mucha banda, no sé si no le gustó. Creo que es una muy buena pieza, está muy bonita, a mí sí me encantó. Vamos a ver qué más hay por aquí. Pues creo que lo mismo que hemos estado viendo, pero lo padre es que están llegando. Un Dimachini Veloci. Imaginan este pack para los chavos. Agarran una gelatina, agarran un pastelito y vean nada más qué chulada, ¿eh? Todos muy buenos casting. Bonitas, bonitas piezas. Hay muchos Twin Mill. Ah, pero si se fijan ahorita que fuimos al Sears, había cosas más recientes. Pero pues aquí también hay. Si me llevo otro de estos sería pecado. No, ya lo voy a dejar. Lotus Emira es una excelente pieza, es un excelente casting. Y créanme que este es una joya. Por aquí hay uno. Qué bueno que hay varios. Qué bueno que hay varios que se están quedando ahí algunos. Miren, me hubiera esperado. Acá también hay buenas piezas. Este Ford Shelby también ya no lo llevamos. Lo compramos ahorita en Sears. Aquí están en 32. Allá en 39. ¿Qué más encontramos? Chidote. El camino que lleva Belén. Fíjense que si hay unas piezas, nada más hay que buscarle, hay que rascarle, como dicen por ahí. Un poquitín. Me quedé callado porque llegó un compa, supongo que era de vigilancia o algo así, pero empezó a ver los coches y por eso me quedé un poco callado. Fue incómodo, fue un silencio incómodo, señores. Pero, pues como a mí ya... Ay, pensé que era el Super Lamborghini Miura, pero no es el Super. Pero pues como a mí ya no... Pues como que ya pasé la etapa de que me dé pena o que me preocupe que me digan algo, pues ya no. Al final del día, señores, nosotros somos consumidores y estamos comprando un producto. Pero sí llegó medio raro, sentí su presencia malévola. Yo creo que a estas alturas ya me han de conocer aquí, ¿no? Ya me han de ver los de las cámaras y van a decir, ah, otra vez este compa. Pues bueno, señores, todos estos ya los tenemos. Ahorita nos llevamos en las tiendas pasadas estos dos. Así es que para no acaparar los voy a dejar acá, aquí colgaditos. Esta es una excelente pieza. Ya se viene una variante en rojo que también va a estar muy, muy bonita. Entonces, pues vamos a dejarlos ahí para no acaparar. Solo me voy a llevar lo que no tenga en la colección. Y hay para los que dicen, ¡ay, es que los vendes en la tienda! Es cierto. Realmente no es negocio, señores, comprar estos coches y venderlos en la tienda. Les voy a decir por qué. No te conviene como negocio ganarle 2-3 pesos, porque uno tiene que pagar renta, luz, agua, aldo. Entonces no tiene sentido. Pero bueno, hay piezas, la mayoría ya las tenemos y eso es lo padre, ¿no? No hay super, ya le busqué, pero no hay super. Pensé que podíamos encontrar un super de este, porque es muy parecido, pero no hay super. A ver, vamos a seguir buscándole, a ver si de pura casualidad, pero nada, no creo.
Y no creo, porque pues, si se fijan, no hay Lamborghinis. Entonces significa que ya fueron manoseados y adultos. Ay, a ver, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Te ves ahí en lo oscurito. Ay, pensé que era, pero no es. Pensé que era un Sonda R, pero no, no es un Sonda R. Bueno, vamos a ver qué más encontramos por acá. Miren, los de Maisto, Adventure Force. Mucha gente me preguntaba que por qué digo que es de Maisto. Si, si se dan cuenta, aquí dice Maisto. Algunas piezas no lo dicen, pero la mayoría de estos autos que no traen cristales son de Maisto. Se los fabrica para varias empresas. Entonces, una de esas es Adventure Force. ¿Qué es lo que hacen? Pues los maquilan y se los venden por mayoreo. Hay muchos Ferraris en 69 pesos. No, Monster Truck, dije, de 69 sí me llevo alguno. ¿Estos en cuánto estarán? Están muy bonitos, ¿eh? De Burago. Vean nada más qué chulada de Ferrari. Un FXX. ¿Estos en cuánto estarán? Están muy bonitos, ¿eh? Que el más buscado de estas piezas es este, señores, el Enzo Ferrari. Vamos a ver en cuánto están, porque creo que es un muy buen obsequio para alguien muy especial. Una muy buena pieza. Y de Winline, 249. ¡Qué locura, señores! Estos no los compren en Walmart, cómprenlos en Coleccionables Querétaro Rock. Créanme que están mucho más baratos. Mario Kart, miren nada más, qué chulada, pero 1,000 pesos, qué locura. ¿Vieron esto? O vean esto, mejor dicho, Mario Kart Mini RC Mario, qué chulada de coche, ¿eh? Y está padre porque es un coche de radiocontrol. Entonces, pues lo puedes ir, miren, lo cargas aquí a través de este control y eso está genial. Y pues aquí lo vas manejando a control remoto. ¡Qué chulada, eh! 1,000 varitos. ¡Wow! No sé, señores. Ay, es Navidad y tenemos aguinaldo. Nah, ¿cuál aguinaldo? Si soy emprendedor. Pero no sé. No lo sé. Vamos a ver cuánto cuestan estos. Como los mueven mucho, pues no, no hay. No hay este. No están los precios exactos. Entonces acá está el verificador. Pues estos, señores, están en 200 pesitos. No sé, voy a esperarme un poquito. Es muy buena pieza. Ah, sí me la voy a llevar, está muy bonita. Esa Ferrari se va a la colección. Regresaron los de Fast and Furious. Regresaron los de Jurassic Park también. Wow, qué chido. Esos están padres porque son para armar. Tú lo vas armando y al final te queda la pieza ya completa. Y eso está genial porque puedes convivir con toda la familia. Me voy a llevar este. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Qué chida temporada, me gusta mucho. Todo, todo lo que hay en estos tiempos. Miren, Dragon Ball Z, 499, 500 pesitos. Y están bien hechas las figuras, ¿eh? Como ustedes saben, bueno, no he sacado un video, pero ya pronto lo vamos a sacar. Estoy coleccionando ya algunas figuras de Dragon Ball Z, pero voy a coleccionar de un solo tamaño, porque si empiezas a coleccionar chicos medianos, grandes o mamelucos, pues es mucho rollo, ¿no? Estos coches son los que vimos hace ratito de 199 de Maisto, escala 1.24. Si me hubieran dicho hace algunos años que Maisto iba a dominar el mundo del diecast, diecast se le dice a los coches que son hechos de metal, yo no lo hubiera creído, pero sí, Maisto está dominando el mundo de los diecast, de, digamos que de gama baja, ¿no? Por decirlo. Está sacando muchos autos y creo que va a llegar el momento que se va a comer a Hot Wheels. No sé ustedes qué opinan, déjenme aquí sus comentarios. Vamos a ver si hay más cosas. Oigan, señores, y yo los invito a que me sigan en Instagram porque por allá les subo los ofertones. Luego hay ofertas que salen en eBay, que salen en Mercado Libre o que salen en Amazon. Y yo por allá se los voy subiendo. Miren, por ejemplo, allá arriba están los Playmobil y lo de Volver al Futuro. Y en Instagram pusimos que bajaron de 999, estuvieron en 350 pesos. Entonces, síganme en Instagram porque por allá les voy a enseñar todos los ofertones locos que tenemos o que tienen las marcas para todos ustedes. Bueno, esos vehículos están padres, pero pues hay que esperar a que bajen un poquito el precio. Y bueno, señores, de esta tienda me voy a llevar este Ferrari. Estoy pensando si me llevo este de Mario, no manchen, está bien chulo, está bien bonito. 1,000 varitos. ¿Bajará? ¿No bajará? ¿Lo volveremos a encontrar? Muchas de las veces por dejar pasar este tipo de cosas ya no los vuelves a encontrar y solo hay uno. Algunas figuras de He-Man, miren, Amos del Universo. ¿Cómo han cambiado los Amos del Universo? Pero este es muy retro, ¿no? Es muy viejito. Está padre, vean su trompa, ¿eh? ¡Ay, apá! ¡Ay, apá, qué trompota! Diría mi abuela. Bueno, señores, es lo que tenemos por aquí. Yo me voy a llevar esta pieza, señores, y vámonos a otro lado, señores. Esto no termina. Vamos a hacer la mejor cacería o la cacería más grande de todos los tiempos. Vamos a otra tienda, señores. Espera, ¿dónde vas? Antes de irte, no olvides suscribirte al canal. También te voy a dejar un video por aquí que sé que te va a gustar.